Buenas chavales, ya estamos aquí en un nuevo vídeo de VGC 2016 y aquí estamos en el combate de la cuarta ronda del Pixel Bar, el cual es un Premier Challenge que se celebró en el 6 de marzo en Madrid, organizado por Yanguas, y me enfrento aquí a Alex III, después de haber ganado las tres primeras rondas. La tercera no la pude subir, fue contra Riot, pero se apagó la consola antes de tiempo. Bueno, la apagó la consola antes de tiempo, así que no lo pude guardar, y me enfrento contra Alex III, que lleva un equipo formado por Kangaskhan, Meowstic, Xerneas, Rayquaza, y detrás llevaba Ferroform y Landorus. Yo aquí mi Big Six, formado por Kangaskhan, Smeargle, Xerneas, Groudon, Salamence y Talonflame. Y bueno, contra Alex III ya me había enfrentado en el primer Premier Challenge de este año en Coslada. Y sin embargo, pues acabé perdiendo al final, en la última ronda del suizo, porque todo acabó decidiéndose en Swagger, y si atacaban el primer turno, pues ganaba la partida. Si atacaban el segundo turno, ganaba la partida. Y ya luego, pues era 50-50, pero acabé perdiendo. Así que aquí estamos en la revancha y vamos a ver qué tal se da el combate. Vemos que Alex III quiere combatir contra mí. Y comienzo sacando a Kangaskhan y Smeargle. Smeargle sobre todo para redirigir esos contoneos y que Swagger realmente no me afecta al principio del combate, ya si me lo matan pues afectará más. Y comienzo aquí mega evolucionando mi Kangaskhan, porque o es más rápido o somos igual de rápidos. Y Alex III pues vemos que también mega evoluciona su Kangaskhan. Y bueno, yo en este primer turno pues claro, hice señuelo para redirigir y patada baja para matar al Kangaskhan. Bueno, 50% de matar al Kangaskhan. Si no era nada bulky, si era totalmente ofensivo. Y vemos que patada. No, que me hace sorpresa pirarme a mi Smeargle y hace velo sagrado. Para por si acaso le hago sorpresa a su Meowstic, pues que no le pueda hacer el Dark Void igualmente. Y vemos que le hago el patada baja. No le mato, le dejo en rojo. Pero ahora, pues que está en rojo, está en rango de morir con golpe bajo. Pero aún así, no sé por qué no lo hice. Fui directamente a patada baja por el Kangaskhan. Me supuse que es más lento que yo, así que si me hace golpe bajo, pues no me hará nada porque lo redirijo a Smeargle. Y además se hace el contoneo a su Kangaskhan, pero lo redirijo a mi Smeargle, así que no hace nada. Y todo eso era para subirse el ataque dos niveles, ya que con velo sagrado no se confunde a sí mismo. Pero pues redirijo el golpe bajo y le hago patada baja, así que Kangaskhan acaba muerto. Y aquí me saca Xerneas, el cual es un problema si se consigue hacer el Geocontrol sin quitarle mucha vida. Y bueno, pues de momento pues comienzo redirigiendo, pero no creo que haga realmente nada con Smeargle. Y acabo haciendo doble filo para quitarle vida a Xerneas, pero vemos que es increíblemente bulky porque le quito un poco más de la mitad de la vida. Y se hace el Geocontrol, con el que se duplica el ataque especial, la defensa especial y la velocidad, lo cual es bastante peligroso ahora mí, ya que, por ejemplo, de un Moonblast pues me mata a Kangaskhan seguro. De un brillo mágico. Pues de un brillo mágico. Bueno, he de ver la vida que da al Kangaskhan, pero creo que está ahí para matarme con un brillo mágico. Y ahora pues me hace el anticipo, supongo que esperando un golpe bajo. Sin embargo, yo directamente voy a por Vastaguardia, ya que todo el rato ha estado haciendo señuelo, así que me hará brillo mágico para matarme. Y pues hago Vastaguardia esta vez, prediciendo que me haría ese brillo mágico, y le hago doble filo para acabar con el Xerneas. Con esto ya he acabado con dos de sus Pokémon. Y ahora pues ya. Ahora pues ya simplemente le queda a Meowstic y Rayquaza contra Kangaskhan y Smeargle. Y bueno, pues aquí sigo haciendo señuelo con Smeargle para ir directamente a por el Rayquaza sin que me haga nada a mi Kangaskhan. Le hago el doble filo e increíblemente le quito el 99% de la vida y le dejo a nada, a nada. Lo cual es increíble. Y me hace cascada para acabar con mi Smeargle. Y con esto pues ya velo sagrado de su equipo termina, pero ya no le puedo hacer el Dark Void, así que realmente daba igual. Pero lo importante es que se puede subir con Swagger a sí mismo el ataque. Se hace velocidad extrema a mi Kangaskhan. Bueno, me hace velocidad extrema a mi Kangaskhan, con lo cual ya acaba con él antes de que le haga el golpe bajo.
y me hace contoneo a mi ser Nasa, que ya empezamos con las rondas de Swagger. Si consigo aquí en este momento atacar, pues me cargo ya directamente a su Rayquaza y a mi Austic le hago daño. Por lo que el combate sería prácticamente mío. Pero Xerneas se pega a sí mismo, así que tendrá que ser en el siguiente turno. Y aquí saco a Groudon primigenio, que contra el Cascada de Rayquaza lo lleva muy crudo. Porque recordemos que la habilidad de Rayquaza desactiva el clima, por lo que Groudon ya no tiene esa inmunidad ante los ataques de tipo agua. Y ahora es por 4 contra él, con lo que es una buena leche. Y me sigue haciendo contoneo a mis Xerneas para, no sé, para que me mate antes. Y me hace cascada a mi Groudon, aunque yo me habría hecho contoneo a mi Groudon esperando así que me pegue a mí mismo y así tener más posibilidades. Pero vemos que Xerneas consigue atacar y mata a Rayquaza y deja con menos vida a mi Austic. Aunque igualmente hice, por si acaso, estallido con Groudon, con lo cual habría matado al Rayquaza aún si Xerneas se pegaba. Esperaba que me hiciera contoneo también, así tenía así, o Xerneas atacaba o Groudon atacaba y ya mataba al Rayquaza. Y bueno, pues aquí ya me sigue haciendo contoneo a mi Groudon. Ahora tengo a todos mis Pokémon bajo contoneo, así que todavía puedo perder. Xerneas se sigue pegando a sí mismo y Groudon pues sigue confundido. Sin embargo, no se pega a sí mismo, hace lanzallamas y además es crítico, con lo cual el Meowstic se debilita y finalmente gano el combate de la cuarta ronda. Me coloco 4-0 y ya eso, pues ya con esta puntuación tengo bastantes posibilidades de entrar en el Top Cat, aun si pierdo este combate, ya que me estaría enfrentando ahora mismo a gente de 4-0 que quedaría luego 5-0 al menos. Con lo cual mi desempate sería bastante bueno para entrar al Top Cat. Y con esto termina el combate. Comentadme qué os ha parecido y ya nos veremos en el siguiente combate. ¡Hasta luego!